Good evening, everybody. Good evening para esos que están temprano en clase. Good evening, teacher. ¿Cómo les va? How are you today? Good night, teacher. Good evening, Herbert. Teacher, Hello. ¿por qué se usan las dos formas, good night y good evening? Oh, good evening se usa cuando yo llego. Okay. Y good night se usa cuando yo me voy y me despido. Okay, good evening. Sí, es tarde noche, Cuando ¿verdad? De llego. 6, cuando usted llega ya es de noche. 6, 7, 8 de la noche. 8, 9, dice good evening cuando usted entra. Entra a casa, ¿verdad? O a un lugar de trabajo o cualquier lugar. Okay, menos mal, ya me quité la duda. Ok, muy bien. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. ¿Cómo se menciona? Good evening. Evening. Evie. Evening. 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 Sí, lo vamos a Good escribir por aquí en el chat. Bueno, preguntarlo. Good evening, Good evening. class. We're gonna start in a couple of minutes, okay? Comenzaremos en un par de minutos. ¿Le puedo preguntar? Sí. Claro que sí. Igual algo que yo sé, como no hemos comenzado todavía la clase, algo que me llama la atención Sí. es cuando dicen work y cuando dicen job. Ah, ok. Work. Work digamos, el trabajo, ¿verdad? El trabajo, el verbo trabajar. Job es mi empleo. ¿Ok? Es Okay, mi empleo. ahí está la diferencia. Sí. My job. Por ejemplo, si usted tiene dos empleos, nosotros no decimos eso, nosotros decimos tengo dos trabajos. Exacto. Yo digo, en inglés sería I have two jobs. Jobs, tengo dos trabajos. Pero cuando voy al trabajo, digo I go to work. Voy al trabajo. Okay. Es que sí, yo estuve estudiando teacher en Duolingo. Ah, okay. Entonces, ahí me salían esas cosas y tenía esas dudas. Sí, por ejemplo, si vamos a decir el lugar de trabajo, digo workplace. Workplace. Work, así, work, de la palabra work y place, de lugar, es una palabra compuesta, workplace. 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 Ah, mi lugar de trabajo. Okay, my friends, let's start. Okay, let's go to work and I'm gonna share my screen. Vamos a compartir mi pantalla acá.
Okay, and we had a conversation yesterday. ¿Se recuerdan? Can you see my screen? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Yes. Yeah, okay. Remember? Sí, claro que sí. Okay. Okay. Nos quedamos ahí, ¿verdad? Sí. Okay, I'm going to record the conversation again y vamos a practicar, okay? Vamos a practicar esta conversación y luego usted, donde dice pair work, aquí usted se va a presentar. Okay, o sea, so what are we going to do, teacher? Va a hacer dos cosas. Practice this conversation y luego tomar esta conversación como, base, como ejemplo, para presentarse usted con un compañero. Understand? Vamos a ejemplificar eso luego. Pues voy a mandar el audio. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Okay, ya tenemos ahí. Okay, ahora vamos a hacer esto. I need a volunteer who can practice the conversation with me. Necesito un voluntario para practicar esta conversación acá, en este momento. Vamos a ver, ¿quién? Jennifer Arevalo. Okay, vamos, Jennifer. Obviamente yo voy a ser Michael y usted es, by the way, mire, coincidence, Jennifer is going to be Jennifer. Okay, yo comienzo. Okay. Hi, my name is Michael Ora. Hi, I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Excellent. Oh, wow, muy bien, muy bien. Good pronunciation. Ahora bien, vamos a terminar con esto, con el segundo ejercicio. I'm going to say my name. Obviously, you're going to say your name. Yo lo voy a hacer con mi nombre. Obviamente, usted también, Jennifer. Ok. Comenzamos. Okay. Comenzamos. Ok. Class, pay attention, please. Porque esto lo van a hacer ustedes ya en grupo. Ok. Hi, my name is Victor Martinez. Hi, I'm Jennifer Arevalo. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Arevalo, perdón. Very good, very good. Sorry. Don't worry, don't worry. Pero sí sabe que era Arevalo, ¿verdad? Yes. Claro, clase, compañeros, ¿está claro lo que van a hacer? Is it clear? Yes. 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 Okay. Let's go to the groups. I'm going to give you 5 minutes, okay? 5 minutes from now. Desde que se creen los grupos, van a tener 5 minutos. You're going to have 5 minutes. Okay. Se me abre. No me ha caído la notificación. No, es que no me ha guardado la configuración. Ok, permitan.
me deja. Aquí lo es. Excuse me, que tengo un poquito de, es esto, vamos a ver. Bueno, traten de ir practicando en este momento. Practiquen, por favor. Ok, se abren las salas. Five minutes, people.
Hola, hello. Me salí sin querer de los grupos. ¿Qué grupo era el suyo? No recuerda. No, es que justo en lo que me iba a meter al grupo, me salí. Ahorita lo asignamos. Gracias. Ok. Claudia también la asignamos a la sala 1. Minutes. David, you're going to room 3. Jocelyn, 4. Jocelyn la envía a la sala 4. Hello, Jocelyn. Thank you. Ready. What happened? What happened? ¿Por qué se han salido? Ya terminamos. En serio. 5 minutes. Bueno. Ya, los 4, sí. Sí, ok. Thank you. Four minutes. Vamos a ir midiendo el tiempo entonces. Okay, let's continue.
Okay, okay, let's go to the next exercise. Esperando, esperando, we are waiting for the rest of the students. Here they come. 22 students, okay. Okay, it says, listen and practice popular names and nicknames in the U.S. Por supuesto, this is in the U.S., all right? So, for males, o sea, para caballeros, tenemos names Anthony, and nickname sería Tony, okay. ¿Saben qué es un nickname? Do you know what is a nickname? No. Okay. Apodo. Okay, nosotros decimos que es un apodo, pero es el diminutivo de su nombre. Okay. Ejemplo, aquí tenemos Anthony. El diminutivo de Anthony es Tony. Okay. Pero también, valga la aclaración, también se valen los apodos, ¿verdad? Para nickname. Y hay personas que se sienten cómodas con el nickname. ¿Ah? Y le dijeron Chele, ya le gusta que le digan Chelito, ahí va, y usted ya el Chelito, ahí voltea a ver, ¿verdad? Entonces, esos son los nicknames, pero es el diminutivo así como más formal, ¿verdad? Entonces decimos Anthony, Tony, Christopher, Chris, Joshua, Josh, Michael, Mike, Matthew, Matt. For females, para las chicas, Elizabeth, Beth, Jennifer, Jen, Catherine, Kathy, Nicole, Nikki, Susan, Sue. Okay. ¿Cuáles de estos nombres conoce usted? ¿Puede repetir, por favor? Tatiana, Tati. Ah, ok. Ese sería extra, ¿verdad? Aquí, esa sería en la otra pregunta. Pero de este listado que tenemos acá. Uh-huh. Sí, sí, es cierto, Tati. Yo tengo una sobrina que llama Tati. Ajá. Ah. Pero de estos, ¿cuáles conocen ustedes? Paqui, ¿dónde los... Antonio. Ok, en inglés, por favor, en inglés. Tony. Tony. Ajá. Anthony. Anthony. Tony. Chris. Christopher. Ajá. Matthew, Max. Ya lo he escuchado. Michael. ¿Sí? Michael. Michael. Joshua. Joshua. Jane. Okay. Nicole. Nicole. Jen. Nikki. Nikki. Ajá. ¿Y su? La Nikki llama. Oh, Catherine. 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 Susan. Sue. Susan. Cathy. Cathy. Ahí vamos con el sonido TH. Recuerda. Cathy. Catherine. Cassie. Igual que en Matthew. Matthew. Ok. Ahora dice. Okay. Haga memoria. Remember, who are some famous people with these names? Voy a dar un ejemplo yo. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, sí, el de la silla de ruedas, creo que. Ah, no, creo. No, Mark Anthony. Mark Anthony, muy bien. Continue, please. Michael Jackson. Michael, no, ya no Michael, ahora es Michael Jackson, ¿ok? Michael Jackson. Michael Jackson. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Única con su color de ojito, pa, no hay otra igual. Está. Wow. Jennifer López. Who? Nicole Kidman.
Nicole Kidman. Nicole Kidman. Katy Perry. Perfect. Me están dejando a Jennifer Aniston. Yo dije Jennifer Aniston. Ya la habían mencionado. Oh, sí. Sorry, pero quizás no se escuchó bien. Pero Jennifer, she's my crush. Christopher. Ah. A mi edad todavía tengo crush, ¿ok? Hola. Gracias por su apoyo. No, ok, thank you. No, es que está bonita. Claro. Ok. Ahora, next question. What names are popular in El Salvador? What names are popular in El Salvador? Jennifer. Matthew. Jennifer. Naomi. Nicole. Susan. Okay. Susan. Catherine. Joshua, sí, bastante. Elizabeth. Aparte de Mike. Eso. Antonio. Antonio, ¿verdad? Ok. Very good. Thank you. Excellent. Let's continue. Now we have another activity. Vamos a otra actividad. Ok, tenemos my, your, his, and her. Estos son possessive adjectives. ¿Qué hacen los possessive adjectives? Denotan pertenencia, ok, belonging. What is your? What is my? Okay, you say, I say my name. My name. Y si tuviera acá un amigo, ¿verdad? Que se llame Jaime, diría, his name is Jaime. Y acá una amiga que se llame Nicole, her name is Nicole. Okay? Entonces vamos comprendiendo que para mi persona voy a usar my, ¿verdad? O sea, me. Okay. Y en his. Su de él. Okay. Cuando diga his, estoy hablando de sus pertenencias. En el caso de su nombre sería his name. His name is Roberto. His phone number is 777777. His, that is his car. That is his cell phone. Okay. Con las cosas que le pertenecen a él, voy a usar his. ¿Comprende? ¿Sí? Un ejemplo más. Una pregunta. What is your brother's name? Digamos que, aunque no tenga hermano, usted imagina que tenga, que tiene hermano. Pero si tiene, mejor. Yo le pregunto, what is your brother's name? His name is Eduardo. Excellent, perfect. Ahí uso el his. Voy a escribir eso acá. Bueno, hagámoslo en el chat. Veamos qué hay en el chat. Ok, entonces yo escribo la pregunta aquí. What is your brother's name? Okay. Me dijeron ahí. His name
Espérenme que me salí. His name is Eduardo. ¿Eh? Aquí estoy usando el his. Ahí va. Digo, what is your brother's name? What is your brother's name? His name is Eduardo. Mire, su nombre es Eduardo. Al igual si fuera para mi hermana. Para mi hermana. Sorry. ¿Qué es posible? Your names. Dijera, what is your sister name? Her name is? Doris. Her name is Laura, her name is Luz, her name is Maria, her name is Brenda, ¿ok? Cuando yo me refiero a ella, es her, de ella, ¿ok? Y también con sus cosas. Si yo veo la cartera de ella, el bolso de ella, digo, that is her purse, ese es el bolso de ella, la cartera de ella. That is her, her book, cosas así, ¿ok? Muy bien. Entonces voy a escribir por acá. What is your okay. Veamos ahí para la hermana. What is your brother's name? I mean, sorry. What is sister? Your sister's name? Her name is Laura. Laura. Her name. Laura. Ahí puede ser cualquier nombre. Maggie, Stephanie, etc. Okay. Veamos acá. Okay. Everything okay? ¿Comprendieron la explicación? Yes. No question? Yes. No question. Bueno, ahora vamos a ver acá qué sucede. Dice, what's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. Ok, prácticamente lo que acabamos de explicar. All right. Ahora tenemos what's equal what is. What is the abbreviation of what is. What es la abreviación de what is. Ok, porque yo puedo decir, what's your brother's name? What's your sister's name? Ok, ya uso ahí esa abreviación. Ahora, we're gonna go to the groups y van a hacer práctica de este vocabulario nuevo, ¿ok? The possessive adjectives, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer así? Ejemplo, estamos en grupo y yo digo, my name is Maria, ¿ya? Yo digo, my name is Maria. Y el que sigue va a decir, her name is Maria, I'm Victor. El tercero que siga va a nombrar a los que ya se presentaron. Y va a decir, her name is Maria, his name is Victor, and I'm Joseph. ¿Comprende el ejercicio? Sí. Sí. Ok, al que le va a tocar nombrar más nombres es al último, ¿ok? O sea que hay que ser de los primeros. Ah, no, sea de los últimos, sea de los últimos para que practique más. ¿Cómo es después del tercero? Ok. ¿Perdón? ¿Cómo es después del tercero? Ah, después del tercero. Primero, va, por ejemplo. El hombre. Es que aquí depende. Si es mujer. Depende si es él o es ella. Ajá. ¿Sí? Pero digamos que ya va un tercero. Siempre sería. Ah, ahí igual. Ustedes tienen que fijarse si es él o es ella. Ah, no hay problemas. No. Ah, okay. Lo que ya que entiendo, fijar, sí. Ahí va a usar his or her. Or. Ah. Okay. Good. Okay. Let's go to the groups. Good.
3 minutes. Correcto. Luis, lo estoy enviando a la sala 1. Teacher, este ya es un grupo. Sí. Yo ya le envié. Ya están asignados los grupos. Tienen que aceptar entrar al grupo. A Luis ya lo envié y no acepta, no entra. A mí me da unirme, pero cuando le doy, hace como que me va a meter y me regresa acá. Ah, bueno, ahí es otra cosa. Voy a seguir intentando. Hi. Okay, hello everybody. Let's welcome again. Let's continue working. Now we have the alphabet.
esto ya lo habíamos visto al principio, ¿verdad? Le dimos una repasadita, pero ahora vamos a trabajar más en serio. So we're going to work with the alphabet. Right now we're going to use it and we're going to learn how to spell our names. Okay? So listen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, Q, V, W, X, Y, Z. ¿Ya se recordaron? Ahora quiero ver. Okay, now, listen and practice, okay? No le pido que abra el micrófono porque se va a hacer un ruido bastante, ¿verdad? Grande. Entonces, just repeat ahí, ¿verdad? Vamos, let's do it. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Easy? That was easy for you? ¿Es fácil? Yes. Okay. Yes. ¿En qué, cuál sería la diferencia entre B and V? Yo digo que la vibración, creo. Okay. Okay, let's remember when we were in first grade. ¿Se recuerdan? En primer grado me enseñaron la B labial y la B labidental. ¿Se recuerdan? Yeah. ¿Sí? ¿Sí? V. Okay. Entonces, cuando yo digo, vamos a escribir acá abajo. Vote, sorry, no me obedece. Vote en vote. ¿Mucha diferencia? ¿Ya está viendo las palabras que he escrito abajo? ¿Sí, la ve? Sí. Okay. Yes. Digo boat en boat. La diferencia es la B. ¿Ok? Digo boat, boat. La labio, labio o diente labio. Miren, en la D, la que nosotros llamamos B de vaca. Y la otra es B, B de burro. Entonces, pero este es boat, que es un pequeño barco, una embarcación pequeña, en boat, que es emitir el sufragio, ¿verdad? Votar, votar. Entonces, si nosotros no gesticulamos bien con qué ve la palabra, puede haber confusión. ¿Me está diciendo bote o me está diciendo voto? ¿Qué está diciendo? ¿Ok? Hay que poner atención en eso. Ok. Luego, con la C, no hay problema, ¿verdad? Letter C. Pero esto no es igual a Z. La letra C es un común zumbidito. Z. Z. Como en zebra. Zoo. Maze. Gaze. Pero la Z tiene un zoo. Z. Yo lo estoy exagerando. Ustedes no van a hablar así, ¿verdad? Pero sí debe haber un pequeño zumbidito cuando usted diga, ok, zoo. Let's go to the zoo. O we don't have a zoo anymore. Ya no tenemos zoológico, ¿verdad? Acá en San Salvador. Okay. Entonces, we don't have a zoo. Entonces, zoo. Ok.
otro problema se da con las vocales. Ok. What are the vowels? Dígame las vocales en inglés, por favor. A. 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 E. O. I. I. O. O. U. 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 A. E. I. O. U. Es igual, es buena. A. E. I. O. U. I. U. U. Correcto. A, E, I, O, U. Esas son las vocales. A, I, no. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Very good. Ahora, vamos a parar acá y vamos a trabajar con esta conversación. This is going to be another class activity. We're going to listen and practice. I'm sorry, pero el clima me está poniendo un poco. Allergies, then practice with your own names. Veamos. Listen to me. What's your name? I'm Sarah Connor. Is that Sarah Connor? Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. No, it's C-O-N-N-E-R. No, it's Connor. No, it's C-O-N-N-E-R. E-R. Muy bien. Ahora bien, cuando usted haya practicado este, vamos a practicar con nuestros nombres en el grupo. Ok. Me preguntan, what's your name? I'm Victor Martinez. Is that B-I-C-T-O-R? Yes, that's right. How do you spell your last name? M-M-A-R-T-I-N-E-Z. Yo lo dije correctamente, así que no me van a corregir. Usted va a dar, ¿qué va a dar usted? Your first name and your last name. ¿Ok? O sea, cuando le digan, what's your name? Full name. Nombre completo. Cuando diga full name, ¿pero qué va a usar? Solo va a usar your first name and your last name. O sea, su primer nombre y un apellido. ¿Ok? Por ejemplo, yo soy Víctor Martínez. Esos dos son los que yo voy a deletrear. ¿De acuerdo? ¿Understand the activity? Yes. Ok. Yes. Take a shot to the screen. Porque esta es la base de la conversación. Ready? Yes. Okay, let's go to the groups. Right. Let's do it. Algunos por acá. What happened, Luis?
tú no entras a los grupos. Yo le di entrar, pero igual no entré, me regreso acá. Bueno, entonces practiquemos acá, porque no vamos a estar aquí, ¿verdad? Es una hora, hay que aprovecharla. Andrea, what's your name? Bueno. Voy con Andrea primero, ¿ok? What's your name? Okay. I am Andrea Rodriguez. Is that A-N-D-R-E-A? Yes, that's right. How do you spell Rodriguez? R O D R O D I R O D R I A G U E Z. Very good, excellent. Vamos con Luis. Vamos, Luis. What's your name? My name is... Casi no le veo las letras. No, es su nombre que le estoy preguntando. No esta conversación, no. What's your name? My name is Luis. Vale. Dije en las indicaciones que íbamos a dar el primer nombre y el apellido. Ajá. Únicamente, porque con esos dos vamos a trabajar. Okay. Okay. Volvemos al inicio. What's your name? My name is Luis Mendoza. Luis Mendoza. Is that L-U-I-S? Yes, that's Luis. That's right. That's right. Muy bien, continuemos. Let's continue. How do you spell your last name? My name is Ahí tiene que deletrear Mendoza. Dos partes. Solo Mendoza. Solo Mendoza. Sí. No es Mendoza. Solo deletree Mendoza. Deletreado. Deletreado. Ok. No es. No, solo no diga no it's. Ajá, solo el apellido. Solo el apellido. Ok. Mi is M D O H A. Ok, Mendoza. M E N D O Z A. A. Ok. Ok. Vamos a ver acá. Esteban, ¿estás ahí? ¿Qué? Esteban. Sí. Okay. What's your name? I'm Esteban Chiqui. Okay. Is that E-S-T-E-V-A-N? Yes, that's right. How do you spell Chiquillo? Sería... C-H-I-Q-U-A-L-L-O. Okay, I-I-L-L-O. Very good. Thank you. Vamos con Juana. Yeah. What's your name? Juana Ide. Do you listen to me? I am Juana Corleto. Okay. Is that J-U-A-N-A? Yes, that's right. How do you spell Corleto? C-U- C-O- C-O- A- R- R- L A T O. Okay, thank you. Thank you, Juana. Let's go with Kathy. Kathy, are you there?
There you are. Okay. Yes. Okay, let's do it. What's your name? I'm Katy Dos Cruces. Okay. Is that K-A-T-H-Y? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R. Okay. Dos Cruces, ¿verdad? Sería D-O-S-C-R-U-Z. Sí. Ok, my friends, let's continue. Vamos a sacar a los compañeros ya. Ok, this is about practice. Usted tiene que practicar. Si no hay con quién, hágalo solo. Practice the alphabet. Si no está seguro, vaya a un tutorial. Ok, vaya a la plataforma. Creo que ahí está el audio del alfabeto. Ok. Busquen ayuda. How was the activity, my friends? Very good. Okay, very good. Excellent. Un poquito oxidados con el abecedario, pero ahí vamos. Okay, my friends. Here we are again, and this is the word power titles. We have titles in English and we have titles in Spanish. Vamos a ver en los títulos, okay? Aquí estamos hablando de los títulos like we have in Spanish. We have señor, señora, señorita. Lo mismo es en inglés, okay? También hay títulos, pero vamos a explicarlos. Take a look. We use Miss or single female. Okay. O sea, si usted es soltera, usted es Miss. Okay. Y la persona. Okay. Ok, si las personas se quieren referir a usted con respeto, pero no saben su marital status, van a usar el miss. O sea, digamos que usted es Miss Ayala. Ok, este es for single or married. Ok. Para casada. Perdón, para soltera o casada. Ok. Y usamos el Mrs. Con certeza ya es casada. Ok. Mrs. Díaz. ¿Comprenden la diferencia? Single or married, and este es con seguridad casada, ¿verdad? Mrs. Díaz. Ahora, para nosotros los caballeros, we have only one title. Okay, only one title. O sea, por ahí, Luis, what is your last name, Luis? Luis, what is your last name? Ya me escondió Luis. Ahí está, ve. Luis, what is your last name? Mendoza. Mendoza, right?
Así que usted es Mr. Mendoza. Yes. Ok. Y usted es soltero, ¿verdad? ¿Verdad? No, casado. Ah, bueno. Entonces, también es Mr. Pero digamos que usted hace 10 años era soltero, ¿va? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces también era Mr. Mendoza. Así que para nosotros va a ser Mr. Ok. Sea soltero o sea casado. Ok. Hey, teacher, but what happened with la pronunciación del miss? Vamos al inicio de nuevo. Uh-huh. Ese es un miss. Puras esas. Miren, miss. Hey, teacher, what happened with the pronunciation of miss? Ahí cambia. Ahí es miss. Uh-huh. Una Z. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, ¿ok? Miss. Okay. Miss Ventura. Miss Ventura. Ingrid. Are you married or single? Yeah. No está pensando todavía, ¿eh? Sería single. A single, okay. I'm single. A single. Okay. I'm single. Okay. Okay. Jose Victor, are you married or single? Single. Single. Very good. Okay. Sigamos sorprendiendo a mi clase aquí, okay? Teacher. Yeah. I don't understand. Okay. When I ask you, are you married or single? Estoy preguntando si está casado o está soltero, si está casada o está soltera. Okay. Entonces, cuando yo respondo, si yo estoy soltero, digo, I'm single. Si estoy casado, digo, I'm married. Okay. ¿Aclaré su duda? Yes. Okay. So we're going to ask Brenda, are you married or single? I'm single. Excellent. Okay. Juan Antonio, are you married or single? I'm married. Excellent. Very good. Vamos a parar hasta acá, my friends. Solo nos queda una laminita para continuar mañana with the rest of the class. Mañana pasamos al contenido 2, ok. And thanks for your participation. Y quizás por ser, no, today is Friday, ¿verdad? What day is today? It's Friday. Por eso it's vinieron. Friday. Faltaron 3. Ok. Andan de party, okay. Let's take the attendance list. Teacher, ¿cree que puede mandar las diapositivas al grupo? Oh, sí, veré si lo puedo hacer más tarde, okay? Okay. Okay, very good. Thank you. Hello. Una consulta, el día de ayer no pude asistir a la clase, entonces. Uh-huh. Yo quisiera saber, pues, si, no sé si me podría mandar una copia de la clase. La clase está grabada en YouTube. Ajá. Ahí está, ¿verdad? Y queda, es un recurso, es quizás, pero también puedo enviar la presentación. Ajá. Okay, pero eso lo haría en el grupo. Okay. Very good. Es como a mí se me hace un poco difícil, ¿verdad? Ok, muy bien. Ok, sí. Just let's take the attendance and then we say goodbye, ok. Alejandra María. Presente. Thank you. Alexis Emanuel. Presente. Thank you, present.
Okay. Amada Lourdes. Amada. Or single. Amada. Sorry. Se fue. Ok. Andrea Susana. Presente, presente. Thank you, present. Ok, Brenda present. Sofía. Present. Brian, I am Alexander. Present. Ok, ok. Who? Present. Brian. Ok. Present, yes. Claudia Lisset. Presente. Thank you. Present. Here. Puedes decir here or present. David Roberto. Present. Thank you. Esteban Otoniel. Present. Eunices. Here. Thank you. Flor de María. Present. Thank you. Glenda Carolina. Present. Herbert Manuel. Claro que sí. Estamos participando present. Desde el inicio, yo sé. Ingrid Morena. También está. Present. Yes, thank you. Jefferson Alexis. Presente. Thank you. Present. Jennifer Hernandez. Here, teacher. Okay. Jennifer Vanegas. No? No Jennifer Vanegas? No. Okay. Jennifer Arevalo. Present. Thank you. Jennifer Valle. Jennifer Valle. No. Okay. Jessica Maribel. Present. Thank you. José Ignacio. Present. Thank you. José Víctor. Present. Jocelyn. Jocelyn Jennifer. Jennifer. Jocelyn. Jocelyn. No. Present. No escuché. Present or no? Okay. Mucha interferencia. Juan Antonio. Yes. Present. Thank you. Sure. Thank you. Juan Aide también, ¿verdad? Present. Sí, thank you. Kathy. También me participó. Here, yes, I know, I know. Kevin Alexander. No. Kevin Stanley. Present. Thank you. Laura. Present, teacher. Luis Alejandro. Present, teacher. Thank you. Okay, my friends. That's it. Have a nice weekend. And see you on Monday, okay? Okay. Thank you. Good night. Bye. Bye. Goodbye. Bye. Good night. Good night. Bye.